¿Qué pasa, guacheros? Bienvenidos a StarWatch, tu canal de tecnología donde no harás el primo. Y en segundo lugar, tenemos al Motorola Moto G9 Plus. Y es que Motorola es uno de los fabricantes que mejor trabaja la gama media y consigue equipar a sus móviles de una forma equilibrada y competente bajo a un precio que solamente Motorola sabe dar. Quien con este modelo nos ofrece el ansiado NFC y otros puntos fuertes, por lo que creemos que es una opción muy buena para comprarlo. Motorola ha apostado por un perfil técnico que se enmarca en la gama media, pero que a su vez apuesta por puntos fuertes como el procesador Snapdragon 730G y también una enorme batería de 5000 mAh de capacidad. Veamos cómo se comporta el Moto G9 Plus en un análisis a fondo. Y es que el Moto G9 Plus destaca por contar con una parte trasera brillante que se aleja de la última moda de los acabados en mate. Las huellas se quedan bastante marcadas, eso sí, como si hicieras un retrato de tu dedo, pero a cambio es mucho menos resbaladizo y nos da un grip más seguro, vamos, un agarre más seguro. Además, los bordes redondeados ayudan a mejorar la ergonomía, tanto si lo sujetamos en vertical como en horizontal. Tenemos un módulo fotográfico rectangular con bordes redondeados y también el mismo acabado azul brillante en la parte trasera. Esto hace que el efecto visual no sea tan pegote. Además, no sobresale mucho del chasis y lo poco que lo hace se solventa con la funda de silicona que viene incluida en la caja. El Motorola Moto G9 Plus incluye el procesador Snapdragon 730G, que es uno de los más eficientes del mercado en esta gama, que además está enfocado al gaming y que consigue hacer de los 5000 mAh de batería una estupenda batería que te acompañará durante todo el día. Teniendo en cuenta que no añade capas de personalización y que tiene Android Stock, esto le permite al terminal optimizar al máximo la batería. Le acompaña también una GPU Adreno 618, que hace que esta combinación nos dé un rendimiento más que de sobra para las tareas del día a día. E incluso se atreve a mover juegos más exigentes sin mayor problema ni calentamiento alarmante. Además de todo esto, cuenta con unas buenas cámaras de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, macro y sensor de profundidad y 16 megapíxeles de cámara frontal. Además, también podemos disfrutar de su pantalla de gran tamaño con 6,8 pulgadas, que cuenta con una resolución Full HD y HDR10 de todos nuestros contenidos favoritos. Este smartphone cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna y una magnífica carga rápida de 30 vatios. Además, como hemos comentado en anteriores dispositivos, su precio ronda entre los 180 y 199 euros. Lo que lo convierte en una magnífica opción si estás buscando un tipo de terminal como este. Este vídeo es un fragmento de esta comparativa completa.